equipo sudamericano. ¿Les parece? Vamos con Brasil primero. Muy bien. La goleada contundente de 5-1 frente a Túnez. Y claro, probando el equipo para el Mundial. Probando el equipo para meterse en la competición más importante que arranca en 53 días más. Rafinha marca el 1-0 para la canariña. Va barajando, Tite, muchas opciones en el ataque. Y Brasil vaya que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, muchas opciones. Acá sorprende, tal vez a los 18 minutos para marcar el 1-1 a favor del cuadro tunecino. Pero eso simplemente es una ligera presión para el conjunto brasileño, que encontraría, además, junto a Richarlison, tras la habilitación de Rafinha. Este Richarlison, digo, la va a pelear para acompañar a Neymar permanentemente en el ataque brasileño. Falta penal, el responsable va a ser Neymar. Miren ustedes, el impulso, zapateo y saca el remate. ¿Dónde? Al palo izquierdo del portero. Mucha habilidad naturalmente para Neymar. Otro lujo que tendremos en la presentación mundial. El abrazo de la canariña en el partido disputado en el Parque de los Príncipes allá en Francia. Llegaría también al cuarto tanto. Secuencia de toques para que vaya Rafinha nuevamente a decir presente en el marcador. El cuarto tanto y el abrazo de Neymar y compañía. Que Brasil es eso. Todo fiesta, toda alegría, todo abrazos. Ah, se juega como se vive, ¿no? Toda esa alegría en Brasil. Y aparece Pedro, otra de las opciones para el 5-1. Mejor no podrían llegar.